Hello, good afternoon. Good afternoon. Hello, good afternoon. Hello, Alvaro Raimundo. Can you hear me? Hello, can you hear me, Alvaro Raimundo? Álvaro Raimundo, ¿me escucha? No lo logro escuchar a usted. ¿Usted sí me escucha? ¿Aló? ¿Aló, Álvaro? Aló, Álvaro, ¿me escucha? No le escucho para nada. Si está teniendo problemas con el audio, puede usted salir nuevamente de la plataforma de Zoom y puede unirse nuevamente. Aló, Álvaro, Raimundo, ¿me escucha? Hola, sí, acabo de conectar los audífonos. Ok, hoy sí lo logro escuchar. Muy bien, excelente. Me alegra que se haya podido conectar. Ok, excelente. Estamos esperando también a los demás compañeros que se conecten, pero sí es
Me alegra mucho que se pueda haber conectado. Sí me escucha bien, ¿verdad? Sí, ahora sí. ¿Sí? Sí, se escucha. Estoy teniendo nuevamente problemas para escucharlo. Álvaro, ¿me escucha bien? Escucha. ¿Sí? Es que sí, ok. ¿Me podría hablar? Porque no estoy segura si yo estoy teniendo problemas para escuchar a usted. Hola, mi nombre es Álvaro. Ok, perfecto, excelente. Hoy sí estoy segura que lo puedo escuchar bien. Ok, muy bien, excelente. Bueno, mi nombre es Jessica Guerrero. Y pues voy a estar con ustedes en este módulo, en el módulo 2 para principiantes. Y pues vamos a estar recorriendo estos próximos cuatro. Bueno, quiero ver cuánto tiempo sería. Sí, aproximadamente 4 semanas, más o menos. Sí, sí, para las próximas 4 semanas. Ok. No sé si ya le llegó el correo de. Bueno, me imagino que sí, ¿verdad? Porque se están conectados, porque sí ya tienen clase, ya sabe cuáles son las fechas que vamos a tener clase. Sí, ¿Es las así? fechas, los enlaces, sí, lo único que es que no pude entrar a la plataforma. Ok, ya revisó su correo. Sí. Pero igual, hoy a última hora estuve probando, tal vez ya con más paciencia, tal vez lo pueda hacer. Solo deme un momentito. ¿Cree que su compañero está? Creo que su compañera está escribiendo en el chat. Bueno, Usted es del grupo C, ¿verdad? del turno C, sí. Sí, ¿verdad? Ok. Sí, Solamente voy a correcto, escribir ahí a correcto. su compañero. Parece ser que está teniendo problemas para entrar. Ok, vamos a ver, porque según la imagen que ella mandó, es del grupo D. Entonces, vamos a ver qué pasa. Ok, bueno, de todos modos, vamos a continuar ahí con lo de la clase. Como le decía anteriormente, voy a estar con ustedes por las próximas 4 semanas. Y vamos a estar viendo lo que son las unidades 6, 7, 8, 9 y 10 del libro, ¿verdad? Pero que en la plataforma se conocen como simplemente la sección 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Solo voy a escribirle ahí a su compañera. Le vamos a mandar ahí la.
Okay. Bueno, esperamos entonces que se puedan conectar los demás. Ok, entonces como le estaba diciendo, vamos a estar viendo las secciones 1, 2, 3, 4, 5 en la plataforma. ¿Usted ya tiene acceso a la plataforma? No, intenté, como les comento, intenté y me redirigió ahí, me apareció un mensaje en rojo que decía que hay que revisar el correo. Entiendo yo que al entrar a la plataforma solo iba a poner mi correo y la contraseña 12345. Ajá, pero sí, necesito asegurarme que usted tiene acceso a la plataforma. Entonces, tal vez podemos hacer eso ahorita mientras esperamos ahí que su compañera se conecte. Tal vez podemos revisar Bueno, que sí tengamos acceso porque pues sí vamos a estar trabajando en la plataforma. Entonces, necesito asegurarme que sí tenga acceso a eso. ¿Ok? llevo. Llevo. Okay, ¿ya vio el correo? No, ahorita lo voy a abrir. Porque me dice que tengo que, pues, bueno, que estoy recibiendo, que me han mandado un correo. ¿Aún no? No, todavía. Ok, creo que está con. ¿Ya Álvaro ha podido ver el correo o aún no? No, abriendo todavía la bandeja de Perdón, entrada. Álvaro, estoy teniendo problemas para escucharlo. Hola, Jocelyn. Hola, hola. Ok, Buenas tardes. excelente. Hola, hola, mucho gusto. Ok, puedo entrar. Sí, es que tenía, parece ser que el enlace equivocado, Sí. ¿verdad? Ok, parece ser que otro de su compañero está teniendo problema. Ok. ¿Usted recibió el correo, Jocelyn, para la clase? Sí, pero no me conectaba. Me ha costado conectarme, estoy intentando desde las 3. Sí, pero Hasta que me envió sí, el no, enlace que me estaba. mi pregunta es si usted se le mandó el correo. ¿Usted recibió el correo de inglés Mail. corporativo donde le dice qué es el, cuáles son los, ¿cómo se llama? Todas las acreditaciones ahí para la plataforma, para Zoom, el enlace de YouTube, todo eso? Sí, ahorita estoy viendo que sí cayó. Ok, perfecto. Entonces ahí está, ahí siempre está el enlace. ¿Ok? El enlace Okay. que usted necesita para, o sea, eso es para un futuro, para todos los futuros clases. Siempre revisen su correo electrónico
Ahí se les manda todos los la información acreditada para que ustedes puedan entrar a la clase, así por el estilo. ¿Ok? Okay. Okay, ok, de gracias. acuerdo. Para que ustedes en futuro ya no tengan problemas para entrar y para poder ingresar a la plataforma. Yo estoy preguntándole a Álvaro acerca de su conexión, perdón, para su acceso a la plataforma la plataforma de inglés corporativo para hacer los ejercicios. ¿Usted tiene acceso? ¿Tienen acceso a la plataforma, Jocelyn? Sí, sí tengo acceso, Sí, ok, pero en perfecto. el teléfono quería. Perdón, no le escuché bien. Que desde el teléfono puede entrar y quería conectarme en la reunión desde la tablet, pero no puede. Ok, no, pero no sé si tal vez mi pregunta no ha Sí sido tengo clara. acceso. O sea, yo lo que quiero saber es si Sí tiene tengo usted acceso. ahorita acceso a la plataforma de inglés corporativo, Sí. la que se utiliza para poder hacer los ejercicios. ¿Usted Sí. se tiene acceso? ¿Sí? Sí. Ok, perfecto, perfecto. Ok, muy bien, porque esto es precisamente lo que vamos a estar utilizando para poder calificarles. Y cómo vamos a trabajar con esto es de que vamos a estar haciendo, como son 4 semanas, vamos a estar trabajando para semana 1. Vamos a estar trabajando la sección 1 y 2. ¿Ok? 1 y 2. Y después para la segunda semana, vamos a estar trabajando las secciones 3 y el examen de en medio. ¿Ok? El examen de en medio de la clase. Este examen es el que cubre los ejercicios de las unidades 1, 2 y 3. Luego, para la semana 3, se estaría haciendo la sección 4. Y la última semana se va a estar haciendo la sección 5. Y el examen final, o sea, el examen que cubre ¿cómo se llama? Los ejercicios que cubren la sección 3, no, perdón, 4 y 5. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta sobre eso. ¿No? Ok. Ok, entonces todo está claro, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Ok. Muy bien. También comentarles de que alguno de los lineamientos de INSAFOR es de que es uno. Necesitamos cumplir con el 80% de la clase, perdón, del 80% de la asistencia de la clase. Entonces, significa que ustedes tienen que estar presentes en, bueno, de las 8 clases, porque son 8 clases, mínimo tienen que estar presentes en 6 de esas clases. O sea, y cuando digo que son 6 de las clases, estoy hablando de 6 clases completas. O sea que no nos vamos a estar conectando 6 clases, pero vamos a entrar tarde, ¿verdad? O me voy a desconectar
un poco más temprano, ¿no? Porque si no, entonces no les llega a esa cantidad. Entonces, yo les sugiero que como máximo traten de, o sea, si es de fuerza mayor, faltar solo a una clase, porque siempre suceden cosas, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, puede ser que se le vaya la luz, ya no tiene conexión a internet. Puede ser que literalmente no tenga conexión a internet. Puede ser que esté enfermo y esté en el hospital o pasando consulta, etcétera, etcétera. Hay un montón de cosas o tiene que trabajar por X motivo ese día. Entonces, por eso es de que yo les sugiero que solamente como máximo tratemos de faltar solo un día. Así no tenemos ningún inconveniente porque siempre van a haber alguna cosa, como es algún evento fortuito que va a impedir que ustedes se conecten justo a la hora, ¿verdad? Entonces, para evitar inconvenientes de ese tipo, mejor si ustedes realmente no pueden asistir a una clase, sería como máximo, digamos, para que así no tengan problemas con el 80%. Bienvenido, Edwin Vladimir. No sé si se encuentra por ahí. Hola, buenas tardes. Sí, aquí estoy. Disculpa por llegar tarde, pero estamos en clase de la universidad también. Okay, excelente. No hay Ya, ya voy problema. a encender Entonces, la cámara. Ya la okay, enciendo. perfecto. Eso le iba a decir. Precisamente es uno de los requisitos de INSAFOR, ¿verdad? También de que usted también cumpla con cuando dicen asistencia, se va a tomarla como asistencia cuando se le indica cuando se lea su nombre de la asistencia y usted indica presente y esté con su cámara encendida, ¿verdad? De hecho, la cámara debe estar encendida en todo momento durante la clase, las 2 horas de la clase, ¿verdad? Debe ser encendida. Sí, entiendo que de repente hay razones por las que no podemos encender la cámara, ¿verdad? Razones de fuerza mayor, pero en realidad deberíamos siempre estar con la cámara encendida la mayor parte de la clase, ¿verdad? También los micrófonos. Les sugiero que puedan apagar los micrófonos para poder reducir los ruidos ambientales y así toda la clase puede escuchar bien la explicación y todo. Y solamente ábranlo cuando tengan participación, ¿verdad? Si ustedes van a hacer alguna pregunta o van a participar con alguna respuesta o así por el estilo, entonces pueden encender el micrófono y luego pueden apagarlo en cuanto antes, ¿verdad? Para evitar hacer interrupciones en la clase. ¿Ok? Lo otro es de que también necesitamos cumplir con el 80% de la plataforma, digamos. Y cuando digo 80%, no estoy diciendo que complete el 80% del ejercicio, sino que en todos los ejercicios debe tener un promedio mínimo del 80%. Entonces, si es más, mucho que mejor, ¿verdad? Pero es mínimo 80%. Ahora, lo bueno de la plataforma es de que le da la oportunidad de poder hacer cuantas veces usted quiera hacer ese mismo ejercicio hasta que tenga la respuesta correcta y se le va a tomar la respuesta correcta solamente, o mejor dicho, se le va a tomar la nota mayor, ¿verdad? Entonces, usted hizo el ejercicio y solamente obtuvo un 40%, la segunda vez lo hizo otra vez y tuvo solo el 70%. Pero si en la tercera vez lo logró el 100%, entonces esa es la nota que le queda, el 100%. ¿Ok? Entonces, eso le da la oportunidad a ustedes de ir aprendiendo, ¿verdad? O sea, el punto no es de que ustedes sean perfectos del 100%, ¿verdad? Ese no es el punto, sino que el punto es de que ustedes cada vez que vayan
trabajándolo, que vayan practicando y vayan aprendiendo. Eso es, o sea, que con cada vez que ustedes cometan un error, aprendan. Eso es lo importante. ¿Verdad? Cuántas veces tengan que hacerlo, no importa. Eso también significa de que ustedes tienen la posibilidad de poder trabajar adelantado. O sea, no tienen que esperar a completar la unidad, la sección, cierta sección para hacer esos ejercicios. Si ustedes quieren, desde el día de hoy, pueden completar toda la plataforma y no hay ningún problema. Entonces, les digo de que es una ventaja que la plataforma les dé oportunidades porque aunque usted no haya visto esa información, digamos, pero si usted lo intenta y aunque le salga mal, pues después usted puede volver a hacerlo cuando ya se veamos la aplicación y se lo hace correcto, pues perfecto, ¿verdad? Pero usted ya tuvo la oportunidad de intentarlo y aunque le salga mal la respuesta, no importa, ¿ok? Pueden hacerlo cuantas veces ustedes quieran, pero sí tenemos que estar trabajando mínimo de acuerdo a las secciones como les decía. Por ejemplo, para los que, porque veo que se acaban de conectar algunos, les repito ahí lo que estábamos hablando al principio, como son 4 semanas, en la primera semana se espera que hagan la sección 1 y 2. En la segunda semana vamos a estar haciendo las secciones 3 y el examen medio. En la tercera semana vamos a estar haciendo la sección 4. Y en la última, en el último, la última semana vamos a estar haciendo las secciones 5 y el examen final. Entonces, mínimos tienen que estar yendo en ese paso. Pero si ustedes se pueden adelantar, mucho que mejor. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta sobre la plataforma. ¿No? O sea, claro. Ok, muy bien. Entonces, bienvenida Jacqueline Menéndez. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. No sé si está teniendo problemas con su cámara. Sí, ahorita. Perdón, Jacqueline, se le apagó Sí, tengo. el audio. Sí, tengo problemas con la cámara ahorita. Ah, ok. ¿Será posible solucionarlo en esta clase? Espero que sí. Ya voy a ver si me conecto de otro dispositivo. Perfecto, excelente. Sí, porque les explicaba anteriormente que tener la cámara encendida es una de los requisitos de INSAFORP, entonces sí voy a necesitar su cámara encendida. La otra cosa que les quería mencionar y es también lo aplica a usted en este caso, Jacqueline, es de que tenemos que asegurarnos de conectarnos con nuestro nombre completo en la plataforma. Por ejemplo, ahorita Jacqueline solo aparece como Jacqueline Menéndez. Me imagino que usted en su DUI aparece con tal vez dos nombres y dos apellidos, no sé. Sí, así es. Ok, perfecto. Entonces, si me hace el favor de cambiar su nombre en la plataforma para que le aparezca su nombre completo, tal como le aparece en el DUI. No sé si ustedes ya saben cómo cambiar su nombre en la plataforma de Zoom. No, la verdad no. ¿No? Ok, bueno, entonces les voy a explicar. Independientes si están en la computadora o desde su celular, usted va a ir donde dice participantes. Hay una en la barra de herramientas donde está el micrófono, donde está la cámara, ahí dice la barra de herramientas donde dice participantes.
Usted hace clic en la parte de participantes y le va a aparecer su nombre. De hecho, el nombre de su nombre debería estar en la parte superior. Usted le da clic en su nombre y entonces luego le va a aparecer donde dice cambiar nombre o en inglés dice rename. Usted le da clic ahí donde dice cambiar nombre y ya le aparece una casilla donde le da la oportunidad de digitar todo su nombre. Excelente, Jacqueline. Exactamente así. Ya veo que puso su nombre completo. Muy bien. Entonces ustedes mismos pueden cambiarlo y les sugiero que antes de conectarse a la clase pueden hacer esto de revisar que su nombre esté completo en la plataforma. Aunque sí la pueden cambiar durante la clase, pero creo que es más fácil si lo hacen antes de empezar la clase. Y eso debe hacerse antes de cada clase. Porque a veces me dicen, teacher, pero yo lo cambié ayer. Sí, pero es que la plataforma solamente lo reconoce el cambio en el momento. Entonces, si usted, por ejemplo, Jacqueline, muy probablemente siempre en la plataforma le va a aparecer solamente como Jacqueline Menéndez. Entonces, va a tener que siempre asegurarse de poner Jacqueline Xiomara Menéndez de Morán. ¿Ok? Al menos que haga el cambio de la configuración en sí en la plataforma. No en la clase, sino que en la configuración de su aplicación de Zoom. No sé si me explico. ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Ok. Y sí, como les decía, la parte de los requisitos de INSEPORT es que tenga su cámara encendida, por lo que sí les recomendamos de que, por ejemplo, a veces algunas personas dicen, mire, mi computadora no tiene cámara. Entonces yo lo que les sugiero es de que se pueden conectar con sus computadoras, no hay problema, utilicen la computadora y pueden tener un celular a la par, ¿verdad? Y están en la clase solamente conectados con el celular, solo para lo que es la cámara, ¿verdad? Entonces, de esa forma tenemos registro de que usted realmente estuvo en la clase, porque INSAFOR eso pide, ¿verdad? Queremos saber que INSAFOR quiere asegurarse que realmente los alumnos que se inscribieron realmente estén recibiendo la clase, ¿verdad? Y ellos sí se meten a veces se meten a las clases en vivo y a veces solamente lo revisan cuando revisan los videos cuando se suben. Pero de igual forma siempre revisan que se estén conectando los alumnos, ¿verdad? ¿Ok? No sé si tienen alguna inquietud sobre eso. No, ninguna. Ok, todo está claro entonces, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces, perfecto. Tenemos a Guillermo Ernesto. Bienvenido, Guillermo. Guillermo, no sé si se encuentra Guillermo. No sé si me escucha. Ok. Guillermo, igual, de acuerdo, está bien si usted parece ser como que está de oyente. Sin embargo, lo que le puedo pedir de favor es de que pueda cambiar su nombre en la plataforma para que pueda aparecer como su nombre completo. Porque ahorita solo me aparece como Guillermo Ernesto.
pero no sé cuáles son sus apellidos. Entonces, necesito que lo cambie la plataforma para que se le pueda tomar su asistencia. ¿Ya sabe cambiar su nombre en la plataforma? No, o sea. Ok, perfecto, perfecto, excelente, muchas gracias, Guillermo. Ok, muy bien, muy bien. Ok, creo que la compañera Jos, había una compañera Joselina y no sé qué le pasó. Bueno, ok. Quiero ver qué más les iba a comentar. Ok, otra cosa. Por favor, siempre revisen el calendario de cuándo vamos a tener clase, porque, bueno, prácticamente vamos a estar teniendo clase, si no me equivoco, los días de que tienen libres, ¿verdad? Entonces, el próximo día de clase, ¿cuándo es? ¿Alguien se acuerda? Mañana, ¿eh? Exacto. Así es. Mañana. Entonces, no se les vaya a olvidar de que tenemos clase mañana para poder conectarse. Entonces, yo les sugiero, mucho gusto, Jacqueline. Ya, hoy sí podemos verla bien. Ok, bienvenida. Entonces, yo les sugiero de que puedan tal vez ponerlo. Bueno, no estoy segura exactamente qué días ustedes tienen libre, si solo tenemos clases, solo los días que ustedes tienen libre, o ustedes tienen libre otros días también, pero si no es, o sea, si digamos hay ciertos días que ustedes tienen libre y no tienen clase, entonces para que no se les vaya a olvidar, les sugiero que vayan tal vez poniendo un recordatorio en su celular para los días que sí tenemos clase, para que ustedes no se me estén confundiendo, les voy a mencionar exactamente los días. Serían los días 8, 9, o sea que sería 8 el día de hoy, 9 el día de mañana, el día 16, que sería el próximo sábado. Luego tenemos clase el 22 y el 23, que serían los siguientes viernes y sábado. Luego el 30, que sería el día, un sábado también. Prácticamente, si no me equivoco, son todos los sábados de a partir de aquí en adelante. Luego tenemos el día 7 y 9 de octubre. Día 7 sería un sábado. Y 9, oh, lunes. Solo una Lunes. preguntita. ¿Ustedes tienen libre el día lunes 9 de octubre? Solo para asegurarme que no hay inconvenientes. ¿Ustedes tienen libres el día 9 de octubre? ¿Alguien me puede confirmar eso? Solo para que no tengamos. Perdón, perdón, ¿cuál fue la pregunta? Ok, tenemos ahorita, según el calendario, tenemos ahorita programada la última clase para el 9 de octubre. Quiero asegurarme que ustedes, porque el 9 de octubre Sí, fue estamos lunes. libres. Estamos libres ese día. ¿Están libres el día lunes? Sí.
Perfecto. Ok, excelente. Entonces, así es exactamente cómo va a quedar el calendario. Entonces, por favor, para que no tengan inconvenientes, para que no pierdan acuérdense que necesitamos tener mínimo el 80% de asistencia para poder pasar. Entonces, por eso estoy insistiendo en el hecho de que necesitamos conectarnos a cada clase. Y para poder conectarnos a cada clase, tenemos que tener presente qué días hay clase. Entonces, mañana pónganlo ahí en su calendario, en su agenda, que hay clase. De ahí vamos a tener clase nuevamente hasta el día 16, que es el próximo sábado. ¿Ok? Entonces, por las próximas dos clases serían mañana y el próximo sábado. ¿Ok? ¿Alguna preguntita sobre eso? Ok, bien. Quería tomar ese tiempo para poder hablar acerca de eso, todos los lineamientos, porque sí son importantes que ustedes tengan claro cuáles son los lineamientos y así ustedes pueden hacer los arreglos para que, porque mi objetivo es no solamente darles la clase y dejarlos así en el aire. Mi objetivo es que vayan aprendiendo. Y para eso necesito que ustedes estén en clase y que vayan avanzando en la plataforma y así yo les puedo ayudar. Si ustedes van avanzando en la plataforma y dicen, mire, teacher, fíjese que esto no he entendido, este ejercicio, por más que le estoy dando, no lo entiendo o tiene un error y así yo les puedo ir ayudando, ¿verdad? Yo quiero que ustedes tengan éxito en ese curso, pero necesito por eso, para que ustedes estén ahí al tanto de la plataforma y sus asistencias. ¿Ok? Si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, por favor escriban en el chat de WhatsApp, ya sea al chat del grupo o pueden hacerlo también directamente conmigo, solo que no les prometo contestarle en el momento porque puede ser que esté dando otra clase, por ejemplo, algo así por el estilo, pero sí les voy a contestar en cuanto antes, ¿ok? Ok, ¿alguna preguntita que tengan hasta el momento? ¿Podemos empezar o tienen alguna cosa que quisieran preguntar antes? No, sin ninguna duda por el momento. Ok, perfecto. Ok, en este caso vamos a empezar. Bueno, déjenme presentarme para empezar. Mi nombre es Jessica Guerrero y voy a estar con ustedes en este módulo. Algunas cosas acerca de mí es de que pues he estado dando clases de inglés por 18 años. Sí, 18 años. Algunas cosas que me encantan. Me encanta la playa. De hecho, quiero un día vivir en la playa. Esa es mi meta. Me encanta viajar, conocer lugares turísticos, ver lugares nuevos. Mi color favorito es el morado. Mi postre favorito es el chocolate. Yo soy de las que le gusta el chocolate sobre el chocolate sobre el chocolate. Mi bebida favorita es la Coca-Cola, aunque sé que es muy dañina, pero también es rica. Y pues me encanta bailar, es mi pasión. También me encanta hacer ejercicio. ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, creo que eso sería todo. ¿Tienen alguna pregunta para mí?
¿Algo que quisieran saber de mí? No tengan pena. Estamos para poder no solamente darle la clase, sino que también pues tener la confianza de poder preguntar y también pues por eso es de que les digo, o sea, pregunten para que digan, ah, por lo menos, o sea, conozco a la teacher, vea quién es y todo. Así que preguntan. Nada. Ok, bueno, si se les ocurre alguna pregunta después, con gusto. Entonces, ¿perdón, Jocelyn? Ahorita todo está claro. Ahí van a surgir las Vaya, está bien, excelente. Por cierto, la extrañamos, Jocelyn. Se nos perdió un ratito. Sí, es que estaba conectada en el teléfono y traté de conectarme en la tablet y me dio problemas siempre. Ah, okay. Porque Bueno, no sé. no son el mismo. No es el mismo número que tengo en WhatsApp, entonces sigue guerra buscándolo, pero sí me agarró con el de Gmail. Okay, no hay Por eso me problema. Lo perdí. bueno es que se volviera a conectar. Excelente. Sí. Okay, perfecto. Bueno, entonces si ustedes no tienen preguntas para mí, yo sí tengo pregunta para ustedes. Yo sí quiero saber quiénes son. Quiero saber lo cosas, no sé, como ¿por qué están aprendiendo inglés? ¿Qué quieren hacer con el inglés? ¿Cuáles son sus metas? ¿Sus pasatiempos? Etcétera, etcétera. Así es que los escucho. ¿Quién quiere empezar? ¿Nadie? Ah, pues lo hacemos dedocráticamente. Más fácil. Ok, bueno, Creo que voy a entonces. empezar. Ok, perfecto. Lo escuchamos, Jocelyn. Dan un poquito. Ok, mi nombre es Jocelyn Quintanilla. Yo vivo en San Juan Opico. Soy mamá de un niño, tengo 23 años. Me gusta mucho el mango panader. No, me gusta dibujar, me gustan las piscinas. ¿Le usa qué? Creo que esta vez. Las piscinas. ¿La qué? Las piscinas, el balneario. Ah, las piscinas. Sí. Ah, okay. Le gusta nadar entonces. Y tengo, pues trabajo en una tienda extra. Ah, Así que ahorita bien. estoy trabajando. Bien, ya por fin Okay. toca despachar. Bien. Excelente. Solamente. ¿Y cuántos años tiene su hijo? Tiene 6 años, 7 casi. Oh, wow, ya está grandecito. Ok, excelente, muy bien, muy bien. ¿Cómo se llama el su hijito? Él se llama Ángel. ¿Cómo? Ángel. Ángel. Ah, Ángel. Sí. Ah, ok, no se me va a olvidar porque ese es el nombre de mi papá. Ah, okay. Sí, Okay. ok. Excelente, gracias, Justin, por compartir. Ok, muy bien. Ok, ¿quién sigue? Seguiré yo entonces. Ok, excelente, Jacqueline, la escuchamos. Bueno, mi nombre es Jacqueline Xiomara Menéndez de Morán y me gusta que me digan Jacqueline. Me gusta mucho pasar con mi familia, convivir con mis niños. Tengo dos, uno de 14 años y otro de 10 años. Soy casada, me encanta ir a la iglesia. Quiero aprender inglés porque es un reto para mí aprenderlo bien. Espero primero de algún día hablarlo así como usted. Y pues también estoy estudiando en la universidad ahorita. Estoy sacando un técnico.
y pues me estoy esforzando por querer aprender más. Excelente, Mi Jacqueline, comida muy bien. favorita, me encanta lo dulce, no me gusta lo ácido, como por ejemplo la piña, la papaya, el mango, pero que esté maduro. Me gusta también ir a la playa también, muchísimo, la verdad. Ah, y pues solamente Excelente, excelente, muy bien, muy bien. Entonces, ¿le gustan las frutas? pero lo dulce. Pero las frutas dulces. Ok. Bueno, aunque la piña es ácida. Pero sí me gusta la piña. Excelente, muy bien. Gracias, Jacqueline, por compartir. Ok. ¿Quién sigue? Vamos, vamos. No. ¿Quién sigue? Hola, buenas. Hola, Edwin. Sí. Buenas tardes. Mi Bueno. nombre es Edwin Vladimir Gutiérrez. Tengo 15 años de trabajar en la compañía y 7 años auditor y ya llevo sobre 8 años de ser supervisor. ¿Por qué quiero aprender inglés? Pues primero es una meta personal. Me gusta mucho la música en inglés, aunque no la entiendo casi nada por ahorita. Aunque sí entiendo un poco, pero no es así tan experto. Y el trabajo, porque también muchas cosas de las que vemos nosotros como especificaciones de hilos y tela, en algún momento casi todo viene en inglés. De allí tengo dos hijos, uno de 11 años, que hace poco cumplió, y el más pequeño de 3 años, de varones. Llevo 12 años de casado. Vivo en Lourdes, Colón. Mi música favorita siempre ha sido la romántica, aunque cuando no estaba enamorado siempre escuchaba la romántica. Bebida favorita quizás está entre el fresco de coco y el café. Y si de comidas típicas, las empanadas y jacuzzis. ¿Y qué me gusta ver? ¿Qué me gusta hacer más? Quizás es ver películas, aunque hoy con el estudio casi no queda tiempo, pero ver películas es uno de mis mejores pasatiempos. Okay, ¿y qué clase de película le gusta? Pues me gustan las de terror y las de acción. Okay. ¿Y las Y pupusas? ¿Qué infantiles clase de pupusa le también veo. gusta? Me gustan solo las de queso con loroco y las de jalapeño y las de frijol con queso. Todas, entonces. De Menos todas las... las de hoja no, las hojas son para la sopa. ¿Cómo hacen las de hoja? Las de mora que hacen en vez de unas que le dicen papelillo. Eso Cochinito. sí nunca le... Son. con papelillo. Sí, papelillo se llaman unas hojitas. Con queso las hacen. Nunca he escuchado eso. Okay, interesante. Pues son más o menos, pero no son las favoritas. Creo que ustedes son las hojas de rábano, si no me equivoco. Ah, Ah. saber. No, es que se las ingenian para hacer pupusas, se las ingenian, de todo lo hacen. Okay. Okay, muy bien. Bueno, gracias, Edwin. Okay, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? Creo que solo nos falta dos más. ¿Quién sigue? Ok, Álvaro. Bueno, mi nombre es Álvaro García. He tenido a bien empezar a aprender un poco más de inglés. Quizás solo aprendí lo básico en la escuela. Me da la curiosidad de aprender algún otro idioma aparte del de nosotros. Me gusta la comida casera. Quizás los tacos son mi preferencia. Y bueno, aquí estoy para aprender, compartir un poco ahí con los compañeros.
Okay, excelente, excelente, Álvaro. ¿Y por qué le llama la atención aprender inglés? Pues como le comento, más que todo es curiosidad, curiosidad, porque en la escuela siempre fui así como que cumplir las tareas y nada más, pero he visto que en el camino de mi trabajo se ocupa bastante y no está mal aprender un poco más. Okay, muy bien, muy bien. ¿Ha pensado hacer algo con el conocimiento del inglés? Sí, la verdad que tengo un hijo que viene detrás de mí y ¿cómo le voy a ayudar yo con las tareas de inglés si no sé yo nada, va tampoco? Entonces, para apoyar a mi hijo, igual en mi trabajo tengo bastantes actividades que involucran el inglés, y igual vemos bastantes cosas en traducción en inglés nada más, entonces quizás para entender un poco qué es lo que vendemos. Excelente, muy bien, sí, excelentes metas. Muy bien, gracias, Álvaro. Muy bien. Ok, creo que solo tenemos una compañera más para poder conocer. Tenga muy buenas tardes. Buenas tardes. Mucho gusto. Mi nombre es Annie y bueno, mi meta ha sido desde ya varios años poder estar en clases de inglés y qué gran oportunidad la que se da, lo que es en la empresa, ¿verdad? Y saber aprovecharla, ya que si nos gusta, vamos a tomar cualquier oportunidad para poder aprender, ¿verdad? Y ser mejores. Y creo que el inglés o de por sí aprender otro idioma también abre muchas puertas, tanto laboralmente y para conocer culturas también de otros países, ¿verdad? Me parece bastante interesante y pues aquí estamos a ver cómo podemos seguir creciendo. Okay, excelente. Y que, o sea, cuando dice que personas y cultura de de otros lugares, ¿significa que usted quiere viajar o algo así? Así es. Me llama la atención países y la verdad que siento que el idioma inglés está bastante prominente más que el español en otros lugares. Entonces sería más fácil comunicarse con las personas. Okay, excelente. ¿Algún lugar en particular que le gustaría viajar? Por ejemplo, Canadá. Okay, excelente. Muy bien, muy bien. Okay, perfecto. Bueno, muchas gracias. Entonces, ¿su nombre es Annie? Bueno, ¿Es correcto? así es. Okay. Annie, hágame un favor. Veo que su nombre Dígame. ahorita en la plataforma solo aparece como Annie Flores. Necesito que me lo cambie para que aparezca con su nombre completo como en el DUI. ¿Sabe usted cómo cambiar su nombre en la plataforma ahorita? Ahoritita no. ¿Sí me podría ayudar? Claro que sí. En la barra de herramientas hay una parte donde dice participantes. Le hace clic en participantes, le va a aparecer su nombre, hace clic en su nombre y ya entonces aparece también la opción de cambiar nombre. Le da Cambiar clic ahí nombre. y le va a aparecer una casilla donde usted puede digitar su nombre completo y ya después ya le va a aparecer. Perfecto, Vaya. ahí sí, ya está. Muchas gracias, Ani. Vaya. Ok, muy bien. Bueno. Excelente. Muchas gracias ahí, chicos, por compartir un poco de ustedes conmigo y con el resto de la clase. Y así todos nos conocemos, ¿verdad? Ese es el punto. Nos conozcamos. No sé si ustedes todos están en el mismo lugar. ¿Están trabajando en el mismo lugar? ¿Se conocen todos? ¿No? Algunos, sí, hay dos plantas, la planta de soft y la planta de textiles.
En mi caso, yo soy en las filas que están divididas. Es la misma empresa, pero como que está dividida. Entiendo. Ok, entonces, perfecto. Yo creo que por eso es de que me gusta hacer todo eso también, porque así nos vamos conociendo. Aunque están en la misma empresa, pues no todos se conocen, ¿verdad? Entonces, pues ahora ya, si se miran ahí en la empresa, ahora dicen, hey, tú estás conmigo en la clase, ¿verdad? Ah, tú te llamas fulana de tal, ¿verdad? O fulanita de tal. Entonces, pues nos vamos conociendo y así podemos también tener mejor interacción, ¿verdad? Me imagino que esta clase es mucho más grande, ¿verdad? La mayoría, ¿cuántos en general se están conectando? En el módulo anterior, ¿se acuerdan ustedes cuántos estaban conectando? Se conectaban como 12 quizás. Ok, perfecto. Como 12. Ajá. Esperamos entonces que se vayan conectando más a medida que vamos en la clase. Ok, vamos entonces en este caso a empezar con la clase. Les recuerdo dos cosas. Uno, de que esta clase es para aprender inglés, ¿verdad? Entonces significa de que yo tengo que dar la clase en inglés. Les he estado hablando esta primera hora en español porque tengo que darles los lineamientos. Obviamente se los voy a dar en español, no se los voy a dar en inglés porque ustedes no van a poder entender de lo contrario que, de qué estoy hablando. Y la otra razón es porque pues nos hemos estado presentando y obviamente nos vamos a presentar en español porque si no, no vamos a poder entender qué, quién es o poder expresarnos bien. Entonces, por eso es de que lo hemos estado haciendo ahorita hasta este momento en español. Sin embargo, a partir de este momento voy a cambiar a inglés y entonces la clase va a ser completamente en inglés. La clase se da en inglés para que ustedes se vayan acostumbrando al idioma. No podemos estar yendo de inglés al español al inglés, porque realmente, pues para empezar vamos a confundir el cerebro, ¿verdad? El cerebro no funciona de esa forma. Si el cerebro funciona cuando uno le expone a un solo idioma, ¿verdad? Entonces empieza como a realmente a captarlo. Pero si estamos ahí traduciendo todo, realmente no vamos a atender. Entonces, no puedo estar dando instrucciones en español y inglés. O sea, vamos a ir completamente en inglés. Ahora, eso no significa que usted no va a entender nada. No. El punto es que usted entienda, obviamente. Entonces, si usted no ha entendido, ¿qué es lo que va a hacer? Va a preguntar. Va a decir, teacher, I don't understand. Can you repeat? Can you explain again? ¿Verdad? Necesitamos comunicarnos que tenemos problemas con algo que no hemos entendido. Y yo con mucho, mucho gusto les ayudo. Pero necesitan expresarlo. ¿Ok? No tengan pena de decir no entendí, porque si usted no entendió, estoy casi segura, o sea, estoy el 99% segura que otro compañero tampoco entendió y le va a agradecer que usted haya preguntado. Así es que pregunten, pregunten, ¿verdad? No tengan pena. Y yo les voy a tener mucha paciencia, ¿verdad? Esto es al fin y al cabo mi profesión, ¿verdad? Del tener paciencia es parte de la profesión, entonces les voy a tener paciencia, pero necesito que ustedes pregunten. No, si ustedes no preguntan, no hay manera de que yo sepa que ustedes no entendió. A veces cuando digamos, hacemos alguna actividad y después me meto a los grupos reducidos y escucho, mira, yo no entendí nada y tú entendiste. ¿Qué vamos a hacer? Se ríen porque saben que es cierto, ¿verdad? Que así es. Entonces, y es cierto, o sea, no quiero eso. Si usted está claro algo, pregunte antes de entrar a los grupos reducidos.
Porque es mucho más fácil preguntar en el grupo, en la clase, en la sala principal, cuando le puedo ayudar fácilmente a que esperar que vayamos al grupo reducido, donde solo va a haber un alumno quizás, además de usted, y quizás ese alumno tampoco entendió. Y después los dos están pensando que el otro le va a ayudar y se quedan ahí esperando sin hacer nada. Entonces, mejor pregunten antes de entrar a las salas reducidas, hagan preguntas. Si no entendieron la actividad, pregunten antes de que los mande. Yo siempre les voy a preguntar, are the instructions clear? Do you know what to do? ¿Saben ustedes qué hacer? ¿Saben? ¿Está claro todo? Si no me dice nada, yo voy a suponer de que podemos entonces proceder a mandarlos a los grupos reducidos para que hagan la actividad. Ahora, otra cosa, en los grupos reducidos hay un botoncito donde dice pedir ayuda, o en inglés, ask for help, no sé, dependiendo cómo tenga usted la plataforma. Aprieten ese botoncito si necesitan ayuda. A veces, por ejemplo, puede ser que los ponga en grupos reducidos y los ponga solo en pareja y su pareja no entró a la clase porque, no, perdón, no entró al grupo porque no se desconectó, lo que sea, no sé, algo pasó y se quedó usted solito. No se quede solito. Pida ayuda. Porque así yo voy a decir, ah, fulanito de tal se quedó sin pareja, lo voy a mandar a tal grupo. Pero no se queda así, ¿ok? Ahora, siempre pregunte, pero vayámonos acostumbrando a preguntar en inglés. Porque resulta que es mucho más fácil para el cerebro mantenerse en un solo idioma que estar de aquí para allá, de aquí para allá y así sucesivamente. Entonces, pregunten en inglés, mantengamos en inglés. Solo pregunten, teacher, si no sabe la palabra en español, pero en inglés, pregunte, teacher, how do you say, y después dicen la palabra. Por ejemplo, teacher, how do you say ventana in English? Pero así usted va aprendiendo el vocabulario y puede preguntar. ¿Ok? Pero trate de hacer las cosas en inglés. ¿Ok? ¿Alguna preguntita? ¿No? Ok, perfecto. Entonces vamos a cambiar al inglés. ¿Ok? Ah, una cosita más. Si estoy hablando muy rápido, dígame, por favor. Teacher, can you speak more slowly? ¿Ok? Van a haber momentos en que naturalmente voy a hablar más rápido y no me voy a dar cuenta. Entonces pregunten. Pidan allí la ayuda para que yo pueda hacerlo más despacio. ¿Ok? Bueno, ¿listos, chicos? Oh, una cosa más antes que se me olvide. ¿Todos han descargado el libro de la plataforma? Deben descargar el libro. Ok, todos deben de tener su libro virtual o digital. Ok, por favor descarguen el libro. Sí, yo les voy a estar presentando el libro virtual, ¿verdad? Lo van a estar viendo en la pantalla. Sin embargo, ustedes es parte de su de los requisitos y de su compromiso, ¿verdad? Como participante de descargar el libro. ¿Ok? Bueno, empezamos entonces. So,
Can everybody see my screen? Can you see my screen? Yes, no? Yes. Yes? Okay. Yes. Great. Excellent. All right. So what we're going to do right now is we're going to start with Unit 6. Unit 6 is the section number 1. Okay? And the Unit 6 is called My Sister Works Downtown. Okay? We're going to, in this class, be talking about means of transportation. Means of transportation is specifically means of transportation to go to work. Not all means of transportation, but specifically means of transportation to go to work. So how do especially people in the United States go to work? First, drive. Repeat, drive. Drive. You can turn. You can open up your microphones. Drive. 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 Yes. Very good. Next, walk. 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 Everybody, walk. 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 Good. Walk. Be careful. Be careful because the L walk is silent. You don't say walk. Not walk. It's walk. Walk. Okay, walk. Next, walk. Take the bus. 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 Yes, take wonderful. The bus. Next, take the subway. Take the subway. Take the subway. Good. Take the train. Take the train. Take the train. Train. Good. Ride a bike. Ride a bike. Ride a bike. Ride a bike. Ride a motorcycle. Ride a motorcycle. Ride a motorcycle. Ride a motorcycle. Motorcycle. Right. Motorcycle. Motorcycle. Take a taxi. Take a taxi. Take a taxi. Take a taxi. Take a cab. Take a cab. Take a cab. Take a cab. Take a cab, everybody. Take a cab. Very good. Excellent. Take a cab. So taxi and cab are the same taxi. Thing. You can say take a cab or take a taxi. It's the same. Okay. It's the same. Yeah, it's the same. Okay. You can choose. You can say take a taxi or you can say take a cab. Okay. All right. My question is, which forms of transportation do you use to go to work? Which forms of transportation do you use to go to work? I am. Right. No. Wait, don't I tell, am don't tell motorcycle. Me. Wait, don't tell me. Right.
Write in your notebook. Okay, write in your notebook. What are the forms of transportation that you use to go to work? So sometimes you can take the bus. Sometimes maybe you don't take the subway, because in El Salvador there's no subway. But maybe, and also there's no train, but maybe you ride a bike sometimes. Maybe you ride a motorcycle. Maybe you take a taxi, especially when you are late to work. I remember when I was going to work, you know, in person, and I was late for work, I would go by taxi. So, huh? ¿Les da risa por qué? ¿Huh? What a chuckle. Spanish, please. Yeah. So it happens, right? So what are the forms of transportation? And sometimes if you are close, you can walk. Or sometimes you take a bus, and then you have to walk after you take the bus. I go. Okay, and then now I want you to think about other forms of transportation. So what are other ways that you can transport yourself? For example, you probably don't use this, but another form of transportation is a plane, an airplane. Do you know airplane? Do you know airplane? No. Airplane? Do you know airplane? No. Like if you want to go, for example, if you want to go to Mexico, most likely you're going to go by airplane. So you're going to fly. You're gonna fly, like for example with Avianca, you're gonna go to by airplane. Okay, so what other forms of transportation do you know? Helicopter. And you can ask me. And you can ask me too. Like, teacher, why do you say helicopter? How do you say helicopter? You say helicopter. Helicopter. How do you say? Let me just make sure. No estoy segura de spelling. How do you say dirigible? Sorry? How do you say dirigible? Dirigible. Sorry, I don't understand. Can you repeat? How do you say dirigible? Is como un globo? How un globo? Como un globo. Pero no un globo aerostático.
sabes que un globo es tipo como ovalado y ese es, no, el dirigible es como ovalado. No, creo que es como medio fuerte en Inglaterra. Perdón, ¿puede repetir eso nuevamente? Los dirigibles es como un medio de transporte, pero como que se usa más en Inglaterra. O no sé si es un son paseo, pero si es un medio de transporte, que fue antes que los aviones. Puede ser, no estoy segura. Voy a averiguar. Ok. Do you say ship? How do you say? Barco, ship, se dice, Oh, ¿verdad? yeah, ship. Shit. Ship. Ship. Oh, I just found out that we can say dirigible balloon. But yeah, I think it was like probably Second World War time. Okay. Alvaro, can you ask that question? And can you ask me that question out loud? ¿Me hace esa pregunta? ¿Yo? No, veo que lo escribió, pero quiero que me lo diga. Teacher, how do you say camión in English? In English. In English, right, Álvaro? Right. Okay. You say truck. Truck. Okay. Okay, anything else? Teacher, how do you say scooter? Scooter. Scooter. I don't know. Scooter. Yeah, we can say scooter. Okay, thank you. Yeah. Okay, perfect. So what I'm going to do is the following. I'm going to divide the class. I'm going to stop sharing. Chicos, solo una pregunta antes, tráqueme en español porque quiero asegurarme de esta respuesta. ¿Ustedes en el módulo anterior trabajaban en grupos reducidos? Sí. ¿Sí? Ya saben entonces la dinámica, ¿verdad? Ok. Teacher, yo no sé No sé, por ok. qué a mí de una vez me mandaron para ese módulo. Ok, entonces el primer módulo, Annie. Ajá. Ok, muy bien. Les explico entonces. Vamos a dividir la clase en grupos reducidos, lo que significa que vamos a tener, digamos, como grupos o como cuartos virtuales, digamos, en lo que en vez de ahorita estamos en la sala principal, ¿verdad? Entonces estamos todos juntos, pero después los voy a mandar a grupos reducidos, lo que significa que van a estar como en un cuartito separado con algunas personas. Van a estar hablando, conversando y todo. Y después, en la parte superior derecha, ahí va a aparecer el tiempo que les queda restante de ese grupo. Y entonces cuando termine cuando termine el tiempo,
Voy a estar viendo si necesita más tiempo y si no, pues lo regreso nuevamente a la sala principal y ya compartimos lo que hemos estado hablando. ¿Ok? Entonces, el punto de las salas reducidas no es quedarnos en silencio y seguir trabajando individual. No. El punto de los grupos reducidos es de que podamos tener más oportunidad de poder hablar con un compañero, ¿verdad? Poder y tener como más confianza, digamos, de poder hablar, porque a veces nos da como un poco de pena y todo en grupos grandes. Entonces, el grupo reducido nos da la oportunidad de hablar solamente con una o dos personas y entonces se nos hace más fácil para poder ganar con más confianza. ¿Ok? ¿Alguna preguntita? No. Ok. Bueno, entonces en ese caso, I'm going to right now put you into breakout rooms. I want you to discuss two questions. What means of transportation do you use to go to work? How do you go to work? Do you take a do you take the bus? Do you take a taxi? Do you ride a bike? Do you walk, et cetera, et cetera? And what other means of transportation do you know? Okay, those are the two questions you're going to be discussing. One, what are the means of transportation that you use to go to work? And two, what other means of transportation do you know? Okay, so let's open the rooms. Annie? Hola, Annie. ¿Me escuchan? Hola, Annie. Annie, ¿me escucha? Hola, Annie. Ani, ¿me escucha? Sí. Ok. Necesita apretar el botón para poder aceptar ir al grupo. Ahorita debería de estar en uno de los grupos, pero no está. Entonces voy a hacer algo. La voy a mandar a un grupo y después la voy a volver a cambiar para que esté con los demás. Ok. Vaya, está bien. Apriete ahí para moverse a ese grupo. Todos los domingos, y me cuesta llegar. Sí, yo, o es el bus de la empresa, o igual sí ya me ha tocado pasar de microbús a camión, a pickup de ahí del desvío.
question. This is great, guys, but I need you to practice in English, not in Spanish. Okay. Okay. How do you mean coaster in English? How do you say? How do you say coaster? Uh-huh. You say, I think, say, no sé cómo se dice, and the same, coaster, coaster is in English. Coaster is in English. See, coaster is in English. I don't know. I think coaster is in the same pickup. In Spanish, pickup. In English, is pickup. Yo creo que sí, es pickup. No le van a preguntar la pitch. Pickup es como pick una. Yeah, pickup is different than coaster. The coaster. What are you trying to say? How do you say coaster? Coaster. That's a minivan. 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 Okay. Minivan. Mm-hmm. I'll see you in the main room in a moment. Okay. Okay. Okay, very good, everybody. So I think everybody has come back. Okay, excellent. So what means of transportation do you use to go to work? What means of transportation do you use to go to work? I am use minivan. You use a minivan, okay. Good. What else? I am use a motorcycle. Okay, very good. You use motorcycle. I use, not yes. I am use. Okay, good. Do you ride a motorcycle or do you ride on a motorcycle? I drive. Yes. So you ride the motorcycle. Wow. Wow. Very good. Interesting. Okay. Excellent. What about the rest of you? What means of transportation do you use? I am using car. You use a car? Yes. Okay, so you drive. So you drive a car? You drive a car. Drive a car. Good. Drive. Yes. Okay, good. And the rest of you? I am use the bus. Okay. I use. No, I am use. I am use? No. I use. I use the car.
Okay, I use the car. Okay, so so do you ride in a car or do you drive a car? Jocelyn? Hola? Do you ride in a car or do you drive a car? Are you in the car or do you drive the car? In the car. In the car. Okay. Who drives the car? Who drives the car? Your husband, your friend, your mother. Who drives the car? Who? Who manejas? ¿Quién maneja? No es que... Yeah. Tú, ah. Tú si puedes. No. No, que quién lo maneja. Who ¿Quién lo maneja? Si tú puedes manejar o quién lo maneja. No. So, okay, Jocelyn. O sea, you say you don't drive. No, right? No. So, who is the person that drives? Your husband, your mother, your friend, who is driving the car? Uh-huh. Chofer. Oh, you have a chauffeur. Sí, el bus. Usted va en carro, dice. No, en bus. No, me acaba de decir que va en carro. No. Car es carro. No, yo le dije, I use the bus. The bus? You said the bus? Yeah. I heard a car. Okay. All right, okay. No problem then. All right, very good. Now, what other forms of transportation exist? What are other forms of transportation? Mm-hmm. Walk. Sorry? Walk. Walk? Okay, good. What other form? Other forms of transportation? Other forms of transportation. Mm-hmm. What other forms of transportation are there? Taxi. Other forms of transportation. Tax, okay, but pero de los que no están allí, what other forms of transportation? Car. Which one? Car. Okay, drive a car está allí. So I want other, more. More forms of transportation. Mm-hmm. On a horse. Horse. Mm-hmm. Good. What else? What other forms of transportation are there? Only horse. I Which one? Which one, Jacqueline? Yo pienso que iPhone. iPhone. Airport? Airport. Airplane. Airplane. Because airport is aeropuerto. Airplane. Airplane. Yes. Yes, airplane. What else? Mm-hmm.
What else? We already talked about this. Ya, ya ustedes me estuvieron preguntando, so tell me. Teacher. Uh-huh. How do you say mototaxi? Motor taxi. Motor taxi. Motor taxi. Mm-hmm. Yeah. Better. Motor taxi. Mm-hmm. Good. What else? Minivan. Very good. What else? Teacher, how do you say como carreta, pero jalada con un animalito? Okay, a carriage. Carriage, you say carriage. Carriage. Carriage? Carriage. Teacher, how do you say submarino? Submarine? Yes, submarino. Submarine. Teacher. Mm-hmm. How do you say limousine? Limousine. Oh. Limousine. Limousine. Yeah. Limousine. Pickup. Pickup. Pickup, yes, a pickup. And you say pickup. Teacher. Mm-hmm. How do you say patineta? How do you say what? Patineta. Patineta. You say skateboard. 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 Mm-hmm. Yeah. Okay. Teacher. Yeah. How do you say quadrimoto? Quadrimoto. Okay. Oh, more for. No. Quadrimoto. Oh, I forgot the name right now. There's a name for it. I forgot in this moment, I forgot. What it is. I think it's. I think it's an eight. Yeah, hold on. Let me just I think it's I'll get back to you on that one, because to be very honest, I'm not completely sure. So let me get back to you on that one. Okay? I'll tell you later. Okay. Anything else? Any other vocabulary? Teacher. Mm-hmm. How do you say patines? Oh, skates. Skates. Mm-hmm. Just a second. I'll write in the chat. Oof. Skates.
Es que creo que son siglas las que utilizamos, pero no me acuerdo exactamente cuáles son las siglas. Okay. All right, guys. So what we're going to do is move on to the next part. Please tell me if you can see my screen. You see my screen? Can you see my screen? Yes. Yes? Okay, perfect. Yes. Excellent. All right, so this is a conversation between Ashley and Jason. I want you to listen to the conversation and repeat it. Nice car, Jason. Jason. Very good. Nice car. Is it yours? Is it yours? It's my sister's. It's my sister. Mm-hmm. She has a new job. And she drives to work. Is her job here in the suburbs? Is her job here in the suburbs? Mm-hmm. No, it's downtown. No, it's downtown. No, it's downtown. No, it's downtown. Downtown. My parents work downtown. My parents work downtown. My parents work downtown. My parents work downtown. But they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The bus doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. That's too bad. Good. That's too bad. All right. Do you have any questions about the vocabulary? Sure. Mm-hmm. Suburbs. What's suburbs are
Suburbs, yes. Suburbs are like the part around the city that is like not in the downtown area, but around the place. To give you an example, think about San Salvador. If you know San Salvador, the suburbs are, excuse me, the suburbs would be like places like Soyapango, Ilopango, Mexicanos. So it would be like the outside areas, outside of the city, but still like, still city, but smaller. Okay? It's literally in Spanish, it's suburbios. So it's the same idea. Okay, so it's like a smaller city around the big city. Okay. Downtown. Downtown. Downtown is in the middle, right in the middle. For example, in the city. Yeah, like for example, La Catedral is in downtown San Salvador. The National Palace is downtown San Salvador. Yeah. Okay, so I'm going to stop sharing and I'm going to divide you again into breakout rooms. You're going to be working with a partner. And you're going to be... practicing the conversation, okay? I'm going to send you the conversation in the WhatsApp group, okay? So that you can work on it. Okay. ¿Tienen ahí la conversación? ¿Ya la llegó? Yes? Okay. All right. So I'm going to open the conversation, the breakout rooms right now. La conversación. Escuché que la iba a compartir, pero no sé si en el chat. No la encuentro. En el grupo. You can see in the WhatsApp group. No tengo el WhatsApp. Yes. No estoy llegando al WhatsApp. Oh. It's in the WhatsApp group. Pero tengo una captura ahorita. Lo voy a ver, eso voy a ver. Bueno, okay. Now you start, Jason. Yeah, Jason. He is yours. No. It's my sister's. She has a new job and she drives to work. He is a sober. No, he's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train. Those stops near her house, so they take the bus. He's really slow. That's too bad. Okay. That's too bad.
Okay. Ahora usted a mí. Nice car, Jason. It is yours? No, it's my sister. She has a new job and they drive to work. Is her job here in the servers? No, super. No. He is downtown. My parents were downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. That's really too bad. That's too bad. Okay. Ahora usted con Álvaro.